amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa número 13 de Peques TV, segunda temporada, aquí por Canal 88. Estamos ahora en un jardín de niños que se llama Juan Escutia, aquí en prolongación de Sur 35, sin número, aquí en Rincón Grande de Orizaba, Veracruz. Vamos a ver nada más el cotorreo que se va a armar. ¡Vámonos! ¿Cuál es su desempeño? Bueno, soy acá. Ah, la auxiliar.
en cuanto a limpieza y a los niños, ¿verdad? Ok, ¿cuánto tiempo tiene usted acá? Bien poquito, apenas llevo 15 días. ¡15 días! ¡Ay, mi vida! ¡15 días! ¿Y qué tal, cómo ve la gente? Ay, son muy buenos todos. Muy todos. Padre, ¿verdad? Sí, claro. Hasta rato no me dijo lo mismo. Cuando vine a hacer las grabaciones me dijo, ay, que esa señora que no sé qué. Ah, no es cierto, mentira, mentira. Aplausos, por favor, bien fuerte para ella. Para nada, amiga, ven de este lado. ¿Tu nombre? Consuelo. Consuelo. Ay, mi vida. Yo me digo triste, consuélame a mí. Nada. Es broma eso. Yo hasta ahora te vi trabajar en un salón, ahí ahorita van a pasar unas grabaciones donde están ellas haciendo su trabajo, lo hacen perfectamente. ¿Y vienes de dónde vienes tú? Vengo de Yanga. ¿De Yanga? ¿Pero de qué escuela también? Ah, del Instituto Atenas. De la Atenas, ella es practicante, está haciendo aquí tu servicio para ser maestra, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. ¿24 años, soltera o casada? Bueno, no. ¡Ah! Tú estaba ligando, ¿dónde está? No se va a enojar ahorita. Ahí, ¿dónde? Ah, no, es cierto. Soltera pero con novio. Ah, soltera pero con novio. Yo decía ahorita que me des un número. Es broma. Ok. Oye, amiguita, ¿y por qué decidiste ser maestra de educación física? ¿Por qué? ¿Por qué esa materia, ese ramo? Porque me encanta el trabajo que hacen las maestras, me encanta trabajar con niños, me encanta enseñarles. Es una profesión, la verdad, realmente muy bonita. Y invito a las chicas que realmente tienen esta vocación para que se animen a estudiar la licenciatura de educación preescolar. Muchas gracias. Y lo hace muy bien, ¿eh? Yo hace rato la vi, sí vi que a un niño le jaló la oreja y todo, pero lo hace muy bien. No, es que a veces los niños sacan de quicio, ¿verdad? Y estoy aquí con la maestra Vicky. ¿Sí la conocen o no? Sí. Yo aún no termino de conocerla. Vicky, dile al público cuántos años tienes de servicio. Oh, tengo 14 años de servicio. No de edad, de servicio. 14. Ah, 14. No, le digo mi edad y olvídalo. 14 años de servicio en el mismo jardín. Sí, desde que terminé mi carrera. Aquí llegué, aquí me recibieron y hasta la fecha llevo 14 años. Incluso hemos ido, de repente ven a la calle y me dicen, mira, ese muchacho que va con su hijo fue mi alumno. Sí. Y yo me quedo así, mira. ¡Wow! No, pues imagínate, ya es de edad avanzada. Por no decir otra cosa. Oye, ¿qué opinas acerca de que los papás se están reuniendo junto con ustedes para hacer este evento? De hecho, tú preguntaste sobre una sociedad de padres de familia. Así es. Sí la tenemos integrada, pero esta ocasión el evento lo organizamos todos los papás del jardín y las maestras. Okay. Les comentaba que la maestra está ausente, la directora, por una enfermedad de su niña. La maestra, bueno, Juquila, que es la que está de base aquí, está de interina y lo cubre Maricruz Chores. La maestra América tiene un año por también situación de salud. La maestra Maricruz ahorita regresa y una servidora. ¿Cómo los chicharrones? Somos los que integramos el Jardín de Niños Juan Escutia aquí en Rincón Grande. Ok, un aplauso por favor bien fuerte para toda la plantilla de maestras y de todo lo que... Estoy aquí enseñando a los niños a portarse bonito. Hace rato que vine también por ahí hay unas grabaciones que van a ver más tardecito, donde los niños hicieron su homenaje a la bandera. ¿Vale? Sí, su homenaje a la bandera. Por ahí algunas imágenes donde van a ver también donde los niños están cantando, bailando con los papás. Levanten la mano a los papás que vinieron en la mañana. Los papás que vinieron en la mañana, sí, los pusieron a bailar ahí, a sacar todo el fuá. Entonces, familia, quiero hacer mención rapidísimo nada más que estos eventos los hacen o venimos nosotros de Canal 88 para que ustedes se diviertan y para que la escuela tenga un beneficio, ¿sale? Vamos a un corte comercial, regresamos con el cambio porque están viendo Peques TV, ¡regresamos! ¡Eso! ¡Adiós a la cámara! Centro de
Servicio Llantera Frangi. Te ofrecemos las mejores llantas como Toyo Tires y Cooper Tires a los mejores precios. Alineación y balanceo, nitrógeno para tus llantas, mecánica en general para todas las marcas de autos, escáner, cambio de aceite, lavado y engrasado. Solo aquí, servicio honesto, confiable y atención eficaz. Te esperamos en Norte 5C número 21, entre Poniente 30 y 32, cerca del Mercado Cerritos. Teléfono 72-54501, en Orizaba, Veracruz. Una sorpresa más, los niños
tiene otra melodía para ustedes. Eso es sorpresa porque yo no sabía tampoco. Van a bailar una canción que dura media hora. Oh, ¿no me querían sorpresa o no? No, mentira, no es media hora. Pero tiene preparada otra melodía para todos ustedes. Esperemos estén divirtiendo, familia. Gracias a la gente que vino. Levanten la mano las personas que no vienen sus hijos a esta escuela. Los que no vienen. Mira qué buena onda. ¿Se están divirtiendo? ¿Sí? A ver, para allá porque la señora nada más se paró y nomás le vi la cabecita. ¿Dónde está, señora? Párese otra vez. Eso, ahí está. Gracias, señora, por haber venido. Y a mi amigo que tiene la playera de las Chivas, por favor, regálale un refresco de parte mía. Yo le voy a las Chivas, regálale. Sentados en el lugar a mis amigos de las Chivas. Quedamos 0-0 contra el Veracruz, qué mala onda. Bueno, ni modo, así hacer esto. Y les recuerdo que mis amigos del circo King Bro Circus tiene entrada para todos ustedes. ¿Quieren entradas gratis o no? ¡Sí! Ok, ya está aquí el representante del circo. Míralo, chulada de representante. No es feo, es diferente. El día de hoy tendremos el número amigos del circo, vamos a hablar un poquito más tarde de ellos, pero quisiera saber cómo va. Ya está la otra pista, familia, así que les presentamos a los niños del Jardín de Niños, Juan Escutia. El aplauso para recibirlos nuevamente. I'm happy, I'm alone, if you feel like happiness is the truth.
Servicio Llantera Frangi. Te ofrecemos las mejores llantas como Toyo Tires y Cooper Tires a los mejores precios. Alineación y balanceo. Nitrógeno para tus llantas. Mecánica en general para todas las marcas de autos. Escáner. Cambio de aceite. Lavado y engrasado. Solo aquí. Servicio honesto, confiable y atención eficaz. Te esperamos en Norte 5C número 21, entre Poniente 30 y 32, cerca del Mercado Cerritos. Teléfono 72-54501. En Orizaba, Veracruz. Thank you.
bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo ya haciendo este número, amiguita? ¿Cuánto tiempo haciendo este número? Como 2 años. 2 años. ¿Qué edad tienes, Suani? 15 años. ¡Ay, mi vida! Y fíjese nada más, 2 años haciéndolo, o sea que ensayándolo, ¿cuánto tiempo tienes? Como... ¿aquí haciendo? Aquí, ahí. Como 3 meses. ¿No? 3 meses ensayando este número. Fíjate, todo se puede en esta vida. Yo dije, no, yo no hago aros porque qué huevo ensayar tanto tiempo, pero ya lo voy a hacer. Okay. Créeme que lo voy a hacer. Acuérdenme, muchachos, de comprar mis aros mañana. Porque sí tengo buen movimiento de cintura, mira. Eso es lo de menos, el movimiento de cintura es lo de menos. Oye, ¿cuántos aros en total tienes tú para hacer tu trabajo? Como 35 o 40. 35 o 40 aros, que los aguantas todos en el cuerpo y todo. Sí. ¿Y por qué no los trajiste ahorita? Que no pensé que... Ah, es que me están comentando aquí el manager que es primera vez que sale en televisión. Sí. Que no es lo mismo que estar en un circo que te, las cámaras como que imponen, ¿a poco no? Ay, sí, un poco de nervios. Oye, amiguita, ¿en qué circos has trabajado? Francisco Atay de García. Atay de García. Un poquito más fuerte, más pegado al micrófono. No te va a hacer nada, ¿eh? No, no muerde. Francisco Atay de García trabajé y ahorita en el Kimbrox. Ok, ¿y qué tal? ¿Por qué decidiste hacer este número? Porque desde chiquita me gustaba, cuando veía a las chavas que movían los hulas, me encantó. Entonces dije, yo lo quiero aprender. Ajá, lo aprendiste rapidísimo. ¿Estudias? Sí. ¿Qué estás estudiando, amiga? La secundaria. Secundaria. ¿Ya ven, niñas? Hay que estudiar y pueden trabajar también. Al mismo tiempo, porque no creo que lo hagas gratis, ¿verdad? Si te pagan el circo. Sí, sí me pagan. Si no, los acostamos con la Profefa. Sí. Sí. Ah, no, vas, esos animales. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el de la gente? ¿La Procuraduría General del Consumidor, no? Bueno, vamos al DIF. Sí, vamos al DIF. Y ahí el DIF que nos diga cómo está el rollo, ¿no? Sí, que nos dé información. Primero a mí, ¿verdad? Sí. Oye, amiga, oye, ¿qué tal te caen de chavos así, de novios? Uy, muchos. Sí, muchos, ¿verdad? Muchos chavitos se van a acercar y, oye, ¿qué onda tu número y todo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Algún chavito por ahí que le guste? Pues le consigo el WhatsApp. Se levanta. No, señor, dije chavito, o sea, la de 50 años, no manches. Ah, gracias, amiguita, por estar con nosotros. Me da muchísimo gusto que estés aquí en este programa. La verdad, de repente invitamos artistas, pero no tan artistas como tú. Muchísimas gracias, amiga. Y también les voy a presentar al representante del circo, obviamente, al señor Marco Antonio Rico. Y miren que rico de dinero, no de sabor. Gracias, con el micrófono, es para usted también el micrófono. No te vayas, amiguita, no te vayas tú. Señor Marco Antonio Rico, ¿cuánto tiempo ya representando este circo? Ya llevamos 3 años representando aquí en los circos, aquí en lo que es la nacionalidad de México. Ajá, 3 años. Tuvimos una gira, todo lo que fue Sudamérica y Centroamérica. Ahorita venimos regresando de esa parte. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que estamos viendo más bien en el circo? Mire, pues ahorita traemos lo que son tigres blancos. Ajá. Tigres blancos, traemos dromedarios, traemos caballos ponis, lo que acabaron de ver, hulas, magia tipo Las Vegas. ¡Ajijo! Y también traemos ballet aéreo, traemos malabares y acrobacias. Ok, ¿cuánto de cuanto a la magia? A mí me gusta mucho la magia. Yo también soy mago. ¿Sí? Sí, me llamo Margarito. Bueno, que buen chiste, ¿va? Sí, ríete, amiga, está bueno. Ya está quemado mi chiste, pero todavía pega. Todavía pega. Oiga, gracias. Explíquele al público acerca de estos pases que va a regalar el día de hoy. Yo ya me los adueñé, pero son de usted todavía. Pues aquí tenemos lo que son 4 pases, 2, 3 son 4, tres. Sí, 3, 4, para eso. 3 pases dobles que traemos y traemos 1 para 4 personas. Así okay. Es que aquí Eddie se va a encargar
de poner la dinámica para que ustedes se los ganen. ¿Quién lo quiere? ¡Yo! El que venga rápido hasta acá, pierde. Tiene que estar en su lugar bien sentado. Pierde, tamagos. Luego, no te digo. Ok, aquí están tres pases dobles y uno para cuatro personas. Y estos son personales. Es un pase personal. Ok, perfecto. Señor, quiero que, bueno, también que el público sepa dónde está ubicado el circo, ¿verdad? Exacto. El circo está ubicado atrás de Mier y Pesado, frente a la estación 33. Para ustedes les queda aquí muy cerquita, ¿verdad? Está caminando, se pueden ir ahí a donde están. No, tienen coche, tienen coche. Hay estacionamiento, ¿eh? Hay estacionamiento también. Ok, horarios, días. Miren, de lunes a sábado manejamos lo que es 6:15 de la tarde y 8:30 de la noche. Ajá. El día domingo hacemos tres funciones, 4 de la tarde, 6:15 y 8:30. Ok, perfectamente. ¿Quién quiere ir al circo? ¡Yo! Ok, yo voy a vender los boletos, ¿eh? ¿Cuánto cuesta la entrada al circo? En el circo el costo de la taquilla es de 80 pesos niños y adultos. 100 en lo que es gradas, 100 pesos en lo que es luneta y 150 en VIP. Son instalaciones profesionales, no son tablitas como en algunos otros circos manejan lo que son las tablitas. Son gradas. En las gradas nosotros traemos un tipo estadio, de fútbol o de tipo estadio. Ok, perfectamente. Bueno, familia, pues estamos muy contentos. Gracias por traer al artista, la verdad, aparte de joven, guapa y talentosa. ¡Órale! Nunca te había dicho eso, ¿verdad? Las tres cosas al Pero estamos en 14 de febrero y tenemos que decirlo, ¿verdad? ¿Algún mensaje que le quieras dar al público de Peques TV o de Canal 88? Pues nos quedan tres únicos días, ¿verdad? Aquí en lo que es la ciudad de Orizaba. Tres únicos días, lo que es viernes, sábado, viernes, sábado, domingo. Los tres únicos días que vamos a estar, ahí los esperamos, se van a divertir, ¿verdad? Ok, bueno, muchas gracias, vamos a ir a un corte comercial, familia, regresamos, no le cambien porque están viendo Peques TV, regresamos. ¿Cuál es su nombre completo? Maricruz Aguilar Lizazo. Maricruz Aguilar Lizazo, maestro Maricruz. Quiero que nos hable acerca del jardín de niños. ¿Por qué de repente es bueno que la gente sepa que los niños vengan a este jardín? Bueno, antes que nada, nosotros trabajamos a través de un programa que es el PEP 2011, donde ahora nuestro propósito es desarrollar en los niños, integrar las capacidades para personales de los aprendizajes para su actuar cotidiano, ¿no? Okay. Para que ellos, de alguna manera, con esos aprendizajes personales, sepan desarrollarse en todos los ámbitos. Okay. El programa, las capacidades, es aquello con lo que todas las personas contamos para podernos desenvolver. ¿Cómo nos desenvolvemos? Pues desenvolvemos nuestros conocimientos, habilidades, aptitudes y valores. Todo eso lo hacemos a través de planeaciones que están basadas en los seis campos formativos de nuestro programa, que son el campo formativo de pensamiento matemático, lenguaje y comunicación, expresión y apreciación artística, desarrollo físico y salud, desarrollo personal y social y exploración y conocimiento del mundo. Las situaciones planeadas abarcan estos campos formativos que tienen las competencias que vamos a desarrollar en los niños, que era lo que yo decía. Ahora, nosotros trabajamos nuestras situaciones y aparte actividades de apoyo para el aprendizaje. Una de las actividades de apoyo para el aprendizaje son, por ejemplo, honores a la bandera, que es lo que
Hoy vienen en la mañana con nosotros. Es lo que veo, que los niños muy participativos en honores a la bandera. Sí. Se sabe el himno nacional mexicano. Se les inculca valores, de alguna manera, una forma de conocer parte de nuestra historia, ajá, de nuestra, pues, el respeto al Álvaro Paz. Civismo, ¿no? Civismo también, de alguna manera. Nosotros lo manejamos como desarrollo personal y social. Entonces, bueno, también manejamos la otra actividad que es para empezar bien, bueno, activación colectiva, que, ajá, es breve, pero es una manera de activar el organismo de los niños para que la sangre les llegue al cerebro. ¿En qué consiste esta activación? Son ejercicios básicos, variados, atractivos para ellos, y no es más allá de 5 minutos, y una relajación, okay, para que tomen su ritmo cardíaco, ¿no? Ok. Después... ¿Eso les ayuda a iniciar una clase fresca? Fresca, activa, agradable. Pues como un rompehielo, ¿no? Exactamente. Okay. Entramos al salón, ahí ahora, a partir de que se inició lo de los consejos técnicos escolares, que es lo que hacemos los días viernes, últimos viernes de cada mes, sí. Se integraron actividades como son actividades para empezar bien el día, que es una manera de socializar también los niños, pero ahí incluimos el desarrollo del lenguaje, la comunicación y la socialización. Entonces, por ejemplo, hoy en la mañana hubo una actividad que se llevó a cabo en el patio que también se llamó La Reina Pide. Esa actividad se favoreció el campo formativo de matemáticas, lo que es el número, que el otro es forma, espacio, medida. Y lo hacen con cosas utilizando materiales del medio ambiente. Entonces, de alguna manera, todas las actividades que nosotros realizamos va implícito todos los campos formativos, ¿sí? A lo mejor tenemos el propósito con uno, pero los vinculamos con los otros 6 campos formativos o los 5 restantes, ¿sí? Okay. Y esto es muy importante para que los niños de alguna manera enriquezcan eso, ¿no? Sus conocimientos, sus aprendizajes, y se den a conocer con las personas, con la de socializar. Ahorita bailaron, es la expresión artística en cuanto a la danza. También hacen plásticas, también en la mañana pintaron la continuación de una situación que estaban viendo de artes plásticas, pintaron, decoraron un corazón muy bonito, lástima que ya no los filmaron, pero les quedó muy padre. Veo también, maestra, que los salones están divididos por áreas, secciones. Sí, se llaman áreas de trabajo. Ajá, donde hay la biblioteca. La biblioteca, construcción, materiales, pues, ajá, gráfico, ¿sí, no? Plástico. Ajá, ajá. Y la de dramatización. Y eso ayuda a que los niños se desenvuelvan y trabajen por áreas. Ahí yo creo que el área más importante, y que es lo que estamos nosotros trabajando este año y dándole mucho énfasis, es al área de biblioteca. Ajá. Porque estamos trabajando el Programa Nacional de Lectura, con el cual se favorecen los niños mucho lo que es el lenguaje y comunicación, para que eso les ayude tanto a comunicarse como a adquirir conocimientos. Entonces, de esta manera los niños se enriquecen y favorecen todo lo que es su desarrollo. Y es muy importante que los niños cursen mínimo 2 grados de preescolar. Si hay 3, pues qué mejor. Porque es impresionante ver cómo realmente esto les ayuda y les enriquece en su formación y madurez y conocimientos, valores, todo lo que desea, actitudes, habilidades para entrar a la escuela primaria. Bueno, pues aparte de cantos y juegos, el patio está bastante amplio, tiene jardín, educación física, su domo, que el gobierno pasado fue el que se los vino a instalar. Así que si los niños vienen a este jardín, no se van a solear, no se van a mojar cuando llueva, van a estar muy bien. Claro. Les invitamos, ubicado en el jardín de niños. En prolongación de sub 35, sin número, Colonia Rincón Grande. Y bueno, realmente hemos incrementado la matrícula. Ajá. Queremos incrementarla muchísimo. Claro. Más. ¿Número de teléfono, maestra? El 106. No se lo sabe, maestra. Es que casi no se llama ella solita. Hacemos una cosa, el teléfono lo vamos a aparecer aquí en la parte de abajo en la pantalla. No se preocupen, aquí va a aparecer el teléfono Jardín de Niños.
si usted quiere llamar, en horario de oficina, obviamente, de 9 de la mañana a 12 del día, de lo que es el Jardín de Niños, para que vengan a escribir a sus niños a este bonito jardín. Gracias, maestra, por abrirnos la puerta. Hasta luego. Un poquito de más. La roja.